Las culturas antiguas y su coqueteo con sociedades extraterrestres se definen como una de las teorías más curiosas que han surgido a lo largo de la historia. Muchos son los que argumentan que extraños seres de otros planetas ayudaron a egipcios, mayas y prehistóricos a construir algunos de los grandes monumentos que conocemos a día de hoy. Aunque sin duda, el misterio que tiene es un misterio, además, pero muy profundo. Bueno, nos tiene a todos desconcertados, nos tiene a todos como imbuidos en una mística que quizás no es la que parece ser. No sé si recordáis, amigos, aquellos cráneos alargados de la cultura paraca, por ejemplo, unos restos que se descubrieron en 1927 que por fin tienen una explicación científica. Bueno, más allá de del tema científico, nosotros nos vamos a ir al tema real, a los documentos, a la realidad de una temática que quizás no se ha querido contar o no lo cuentan algunos investigadores, pues porque no vende igual. Ya sabéis, amigos, que en esto del misterio muchas veces para vender libros o para según qué programas tener mayor audiencia, este tipo de cosas, pues se tiende a divagar un poco o a dejar entrever cosas que no son. Y para contar las realidades como son sobre los escritos que tenemos a día de hoy que han llegado hasta nuestros días, pues tenemos a Fermín, que nos ha venido a ver. Fermín Mayorga, buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de cuando nos vean de YouTube. ¿Cómo estás, maestro? Bueno, pues muy bien, estupendamente, como siempre. Muy contento de estar aquí contigo y nada, para tocar, ¿no?, este tema que me parece muy interesante, sobre todo porque, como bien has dicho, ha llamado la atención de muchísima gente, o llamó la atención en su momento por esa característica, ¿no?, de esas cabezas alargadas de los paracas y otras culturas, ¿no?, que bueno, pues llegó o llevó a que ciertos grupos rápidamente utilizaran ese tipo de elementos para relacionarlos con el mundo extraterrestre y con bueno, enterramientos o tumbas relacionadas con personas del más allá, es decir, del que vivía, ¿no?, en otros planetas. Y claro, cuando uno escucha eso en un principio, dice, bueno, pero esto, ¿por qué? ¿Por qué puede ser, ¿no? Realmente una nave ha aterrizado en la Tierra y la gente ha muerto de esa nave y, bueno, ha sido enterrado de una manera así, sui generis. Bueno, pues mira por dónde, cuando uno investiga y cuando uno se acerca, en este caso, al Archivo General de Indias, a la conquista española, pues te das cuenta de que hay infinidades de documentos que nos hablan precisamente de grupos, de tribus, que a sus niños, cuando nacían, durante X meses, les solían hacer este tipo de actuaciones en su cráneo para que precisamente, bueno, pues se alargara el mismo y cuando fuese adulto tuviese esa connotación. Y sobre todo entre los mayas prehispánicos, antes de que los españoles llegasen allí, de hecho son los mayas prehispánicos, esa modificación artificial de la cabeza era muy normal, formaba parte de sus tradiciones, ¿no? Y precisamente cuando llegan los españoles, pues les va a llamar mucho la atención el encontrarse con personas que tienen este tipo de características. Y en un principio ellos lo ven como algo demoníaco, porque claro, para el cristiano de a pie, para el español de a pie que llega a América y con ese cristianismo potente que se lleva, el cuerpo del hombre es el templo del Espíritu de Dios, es decir, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto todo aquello que perturbe realmente esa realidad, pues tiene que ser considerado como demoníaco, como satánico, como algo que realmente no va en la línea del conquistador cristiano que llega allí y que comienza a tener un cierto poder, un cierto estatus en aquellas tierras que han sido ya conquistadas por ellos y a lo mejor masacrados determinados grupos de indígenas por otros indios y por los propios españoles que acompañaban a estos indios, ¿no? Y claro, cuando te acercas al Archivo General de Indias,
pues te encuentras con muchísimos documentos que te hablan de esta modificación de cráneos por parte de ciertos conquistadores, cronistas españoles del momento, que te ponen en la tesitura de que todo esto pues tiene mucho más que ver con el mundo terrenal y no tanto con el mundo extraterrestre. Y sin ir más lejos, por ejemplo, durante el siglo XX, ¿no?, hubo una gran aceptación por parte de ciertos grupos de esa teoría extraterrestre, y a partir de ahí, bueno, pues realmente no se escribió nada, ¿no?, así en torno a intentar quitar esa línea extraterrestre que de alguna manera se estaba creando en torno a la cultura paracas, como ellos denominaban. Pero claro, había ya miradas europeas, había ya ciertas personas que de alguna manera, bueno, pues también ya conocían de antemano esta otra realidad de la conquista, y precisamente tras la conquista las modificaciones del cuerpo pues llamaban poderosamente la atención de los españoles y también de los portugueses cuando conquistan su territorio como Brasil, ¿no? No solo aquellas que observaban en el área maya, sino también en muchas otras partes del Caribe, en Mesoamérica, y hay un relato muy, muy temprano de las costumbres corporales que aparece precisamente en las cartas de relación que Hernán Cortés dirige a los reyes de España, donde atestigua, ¿no?, el asombro de los españoles ante las decoraciones del cuerpo que veían entre la población autóctona y otro tipo de elementos que les chocaban porque no iban con su línea cristiana. Y de hecho, en esos escritos te dice literalmente Hernán Cortés, dice: en cada provincia se diferencian los gestos, unos horadándose las orejas y poniéndose en ellas muy grandes y feas cosas, y otras horadándose las ternillas de las narices hasta la boca y poniéndose en ellas unas ruedas de piedras muy grandes que parecen espejos, y otros se horadaban los bezos de la parte de abajo, es decir, los belfos, ¿no?, hasta los dientes, y cuelgan de ellos unas grandes ruedas de piedras o de oro tan pesadas que les traen los belfos caídos, y parecen muy, muy disforme. Bueno, todo este tipo de elementos lo veían los españoles cuando llegaban allí. Y contamos también con otro testimonio, el de Juan Molina Solís, específicamente sobre los mayas, ¿no?, dentro de su relato sobre la conquista de Yucatán, y el autor alude a la importancia, sobre todo, que daban a la adecuación de su aspecto físico por consideraciones de índole social y religiosa, y además anota que las modificaciones se efectuaban desde la infancia, recalcando siempre el papel de las madres en ese adiestramiento temprano del cuerpo del niño recién nacido, al que durante 3 meses les estarían poniendo cordeles en las cabezas hasta que realmente el cráneo que estaba hablando en ese momento se alargase, ¿no? Y además te dice este Molina Solís, dice: pero si era una raza bien dotada por la naturaleza, adolecía de vicios de conformación en un gran número de individuos que acarreaban las necesidades de la crianza con las preocupaciones más banales, sociales y religiosas, y a menudo se encontraban sujetos que estaban bizcos, con la cabeza aplastadas, horadadas las orejas y arpada la ternilla de las narices. Todos eran defectos artificiales o adquiridos, ora porque las madres en la edad de la lactancia llevaban a sus hijos de un lugar a otro ahorcados sobre sus caderas, y también porque gustaban de usar zarcillos o bien se imprimían crueles arpaduras para consagrarse a sus divinidades. Y además nos encontramos un relato que a mí me parece interesantísimo también, que nos habla de todo esto y que tira por tierra todo el tema extraterrestre, cuando, por ejemplo, este mismo personaje te dice: creen que es cosa bella tener las frentes pequeñas y cubierta con los cabellos y sin ninguna nuca, quisiera nunca, la cual, para que puedan llevar carga, se la aplanan por las parteras en cuanto ven la primera luz el niño, porque entonces la calavera es muy tierna y esa figura se conserva por los recién nacidos acostados en sus cunas. Sin embargo, fíjate, existen autores que van más allá de la simple descripción de los rasgos físicos o del atavío de los indígenas
y que tratan de alguna manera de ofrecer una explicación un poco más exhaustiva sobre esta costumbre, como se verá o como veremos un poquito más adelante. Y hay un fraile, que es Fray Diego de Landa y también Fray Bartolomé de las Casas, que relacionan la práctica con aspectos de salud y enfermedad o de la propia identidad grupal. De la misma forma, por ejemplo, que también consideraban las modificaciones corporales como indicios de jerarquía social o incluso a veces de valentía por parte de los propios padres ante otros que no se atrevían a hacer ese tipo de actuaciones. Cuanto más modificaciones realizadas en sus cuerpos tuviesen algunas personas, más audaces parecían a los ojos de sus compañeros y a la vez que infundían un mayor temor a los enemigos. Por ejemplo, por el mero hecho de llevar esas cabezas alargadas. Y siguiendo con ese vínculo de la jerarquía y de la identidad, hay casos donde, sobre todo de índole militar, donde un personaje como Cristóbal del Castillo manifiesta en su crónica, en una breve frase, ¿no?, una reflexión de que realmente muchos de estas personas que tenían las cabezas alargadas solían ser guerreros, casi siempre, lógicamente, varones, y no tanto así mujeres o niñas, sino sobre todo mayores, los que tienen de alguna manera ese cargo y esa cabeza alargada. Inclusive los reyes de España y obispos españoles van a manifestar también, sobre todo por esa parte que dije al principio, de que todo esto podía ser considerado satánico y diabólico, el que rápidamente todo eso se paralice, que rápidamente todo eso desaparezca y que se persigan aquellas personas que sigan utilizando a los niños menores recién nacidos para desarrollar este tipo de actuaciones, que para ellos era algo muy normal y no lo veían como algo pecaminoso, sino que formaba parte de su cultura. Y también es cierto que este tipo de actuaciones llevaba a la muerte de muchísimos niños, según cuentan los propios cronistas, y por lo tanto quizás ese fuese una de las razones porque los reyes de España y obispos pues manifestasen en un determinado momento que había que acabar con este tipo de movimientos, porque esto no iba a traer buenas vidas, ¿no?, para el mundo que se intentaba construir en ese momento y que por lo tanto podrían traer más que nada problemas a los hombres y mujeres que realmente caminasen, ¿no?, por esos lares con ese tipo de movimientos. Y por ejemplo hay un escrito de Francisco Landa, un fray Francisco Landa, que te dice a los 4 o 5 días de nacida la criaturita, ponían la tendida en un lecho pequeño, hecho de varillas, y allí boca abajo le ponían entre 2 tablillas la cabeza, la una en el colondrillo, te dice, en la zona del colondrillo, y la otra en la frente, entre las cuales se la apretaban tan reciamente y la tenían allí padeciendo hasta que, acabado algunos días, le quedaba la cabeza llana y enmoldada como la usaban todos ellos. Y esto es documentación de primera mano, ¿no? Y más explícita es la información de las fuentes sobre los indígenas de Guatemala, que en el siglo XVI, Francisco López de Gómara, en su Historia de la Conquista de México, te dice que las parteras hacen que las criaturas no tengan el colondrillo y la nuca, y las madres las tienen echadas en cunas de tal suerte que no les crezca porque se precian sin él. Esta afirmación no solo advierte sobre el motivo para evitar el crecimiento cefálico hacia atrás por medio de la comprensión en cuna, sino también alude a una segunda práctica relacionada que comparte la finalidad de eliminar, según te dicen ellos, el occipucio. Y en este caso eran las parteras las que efectuaban la técnica. Y a partir de ahí, bueno, pues como puedes ir comprobando, esto que forma parte de la documentación escrita del Archivo General de Indias, gente que desconocía todo este tipo de realidades, de documentos, pues se lanzan a la aventura de decir que realmente todos esas tumbas que se han encontrado en América Latina de personas de este tipo, pues tienen mucho más que ver con el mundo de los cielos, del orbe, de otros planetas, y que realmente en torno a ello, bueno, pues hubo un seguimiento importante en los años 70 con el tema Paracas, ¿no? Y fueron muchas la gente que utilizó todo esto para, como tú dijiste al principio, vender libros y crear de alguna manera una afirmación veraz de que el mundo de los extraterrestres pues era algo
cierto. De hecho, el famoso cadáver este de Roosevelt, que aparece con la cabeza alargada, sí. Así te lo muestran. Sí, sí, sí. ¿Sale? Bueno, claro, pues este es una persona humana de estas tribus, de estos grupos, que los españoles encontraron en un momento determinado y que no tiene nada que ver con los extraterrestres. Nos han contado esa milonga, pero vamos, ya te lo digo yo, que eso todo es una falsedad. Y si hay quien continúe todavía creyendo que a estas alturas eso es un extraterrestre, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Porque realmente los documentos hablan por sí solos. Te he dado unas pequeñas connotaciones, pero sin duda alguna hay muchas más, mucho más documentos que te hablan de estos temas, ¿no? Y de, por ejemplo, Bartolomé de las Casas señaló al respecto en su obra sobre las crónicas de Indias, dice en su lenguaje, ¿no? Dice, ¿a qué esta diligencia de estas señales para conocerse las personas de qué provincias eran? Parece poderse ayuntar la costumbre antigua que también tiene cada provincia de formar las mismas cabezas, porque fuesen conocidos los vecinos de cada una de ellas, y así cuando infantes les acaban de nacer y de allí adelante, mientras tenían las cabezas muy tiernas, les ataban ciertas vendas o paños con que se las amoldaban según la forma que querían que estuviesen las cabezas, y así unos las formaban anchas de frente y angostas del colondrillo, otros altas y empinadas y otros bajas. Otros angostas, otros altas y angostas, otros altas y anchas y otros de otras maneras. Finalmente, que en la forma de las cabezas tenía muchas invenciones y ninguna provincia, al menos de las principales, había que tuviese forma diferente de las otras. Esto lo escribe Bartolomé de las Casas cuando se encuentra con esta realidad. Y estas especificaciones detalladas contrastan precisamente con las referidas al mundo mesoamericano del siglo XVI. Por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún solo hace mención de la modificación artificial del cráneo tal y como se practicaba en Veracruz. Y este hombre, Fray Bernardino de Sahagún, afirmaba precisamente, dice, ¿cómo no tenéis vosotros, le preguntaba a los indígenas, a algunos, ¿cómo no tenéis vosotros la cabeza de la hechura que los cristianos? Y entonces le contestaron, cuando los niños nacen, tienen las cabezas tiernas y hácenselas, como veis, que las tenemos con dos tolondrones a los lados, dividiendo, y queda por medio de la cabeza un gran hoyo de parte a parte, porque nuestros dioses dijeron a nuestros pasados que así quedamos hermosos y gentiles hombres, y las cabezas quedan más recias para las cargas que se llevan en ella. Todo esto nos lo escribe este señor, Fray Francisco de Bobadilla, ¿no? Y por último hay testimonios, luego hablaremos ya más largo y tendido de esta realidad de los paracas, etcétera. Por último, los testimonios de los cronistas coloniales también hablan sobre la dimensión costumbrista de la plástica cefálica, dicen ellos, ¿no? Y así nos brindan puntos de partida fundamentales para valorar y revalorizar motivos rituales, aparatos y técnicas deformadoras y riesgos de salud que tenían cuando desarrollaban este tipo de movimientos. Pero también hay que decir que fueron muchos los hombres con las cabezas alargadas y mujeres que desobedecieron a los españoles en momentos determinados y que fueron castigados al ver los españoles que a los niños les estaban haciendo ese tipo de actuaciones. Porque, como dije al principio, esto era algo considerado satánico, que, bueno, muy bien, como te decía, este último personaje lo hacemos porque nuestros dioses pasados pues nos dijeron que había que hacerlo porque así estábamos muchos más hermosos, pero esto no casaba con el cristianismo y se va a poner una férrea vigilancia a todos estos grupos que desarrollaban este tipo de comportamiento, porque sin duda alguna sería como violar definitivamente lo que sería la base del cuerpo del hombre, que tiene que estar hecho a imagen y semejanza de Dios y nunca de una manera satánica, ¿no? De hecho, cuando también se veían a personas que se tatuaban, pues también eran cazados y eran de alguna manera condenados por la mismísima Inquisición en América Latina y también en Europa, ¿no? Eso es un problema interesante, el mundo de los tatuajes, que no lo hemos hecho nunca. Podemos hablar porque ahí hay también chicha de la buena e interesante, y cómo el tatuaje también sirvió muchas veces
de práctica y sobre todo para intentar a veces que los latigazos no se te dieran en la espalda. Es un caso en concreto de un marinero. Lo digo porque fíjate cómo a veces este tipo de comportamientos no pues, hacía que los españoles lo viesen como algo negativo, ¿no? Él era consciente de que si llevaba un tatuaje en su espalda grande de un Cristo o de una Virgen, la Inquisición no le podría azotar nunca. Al menos, sí, al menos claro. En la espalda, ¿no? Claro, claro. Porque el verdugo no daría los azotes ahí. Bueno, pues hay muchísimos hechos, ¿no? Muchísimas historias en torno al mundo del tatuaje donde se cuentan cosas tan interesantes como esas que hemos dicho. Pero este tema, sin duda alguna, desde mi punto de vista, es un tema también interesante porque pone de manifiesto que tanto ese cadáver de Roswell, ese extraterrestre con la cabeza alargada que vemos en las fotos, etcétera, etcétera, pues no es ni más ni menos que un montaje creado por aquellos que intentaron vender la historia de que todo eso, esos cadáveres que se encontraron en un momento determinado, pues realmente eran personas relacionadas con el más allá, con otros mundos, y sin ir más lejos, los documentos nos dicen que no, que eran gente de aquí a los que se les hacía este tipo de movimientos. Y además hoy en día hay grupos de indígenas en África donde también se siguen haciendo en pleno siglo XXI este tipo de alargamientos de cabezas. Inclusive en Francia, en pleno siglo XX, en la zona, no recuerdo bien qué zona era, también había personas que se hacían este tipo de amoldar la cabeza en forma de cono. Creo que se llamaban así los conos de Francia o algo así. Y bueno, pues era una especie de moda que ellos tenían para identificar un determinado grupo, y hay imágenes en internet sobre este tipo de historias, ¿no? Y actualmente en grupos de África, tú pones cabezas alargadas África y actualmente te salen personas con este tipo de modificaciones, ¿no? en su cabeza. Por lo tanto, yo creo que al final el declive de la práctica, bueno, pues se van a encontrar restos, por ejemplo, en Campeche y sobre todo en otros lugares de Mérida, ¿no? En el atrio de la Catedral de Mérida en México, donde bueno, pues esta realidad estuvo, ¿no?, presente en todo momento, pero el declive le va a venir cuando los españoles realmente ya comienzan a insertarles el cristianismo en su mente, ya que ellos vayan olvidando realmente todo este tipo de movimientos que lo único que hacían, según siempre los españoles y el modo de pensar cristiano, a lo único que llevaba era realmente a violar los estamentos de Jesucristo, del Dios de los cristianos, y que por lo tanto había que acabar con ellos. De hecho, inclusive los indios lacandones, que también forman parte de la zona de México, algunos de ellos inclusive en el siglo XX estaban también haciendo este tipo de rituales, y los tuvieron que paralizar, no ya los católicos, porque no los controlaban, pero sí los luteranos, ¿no?, los protestantes, que eran los que realmente, bueno, pues los educaron y los cristianizaron en un momento determinado, ¿no? Así que, como puedes comprobar, el tema, desde mi punto de vista, es un tema interesante y sobre todo nos sirve para tirar por tierra todo el tema de Roswell, que tanto y tanto se ha hablado y se sigue hablando todavía, ¿eh?, por parte de algunas personas, y que no deja de ser pues una manera también de infectar muchas veces, ¿no?, determinados programas con realidades que no son ciertas, sí. Y que a veces llegan a confundir a muchísima gente, ¿no? Y el tema Roswell, hasta hace bien poco, en programas de mucha altura, se estaba tocando como algo serio. Bueno, pues los documentos hablan por sí solos y ahí están, ¿no? Por lo tanto, creo que el compartir que todo esto... Tú ya lo sabes, Fermín, la demagogia que hay, sobre todo en el que tú lo has vivido, lo hemos dicho muchas veces, con los museos, la brujería, la Inquisición y todas estas cosas que hay. Todo lo que sea exagerar y vender sangre, pues bueno, vende más libros, ¿no? Decir que Jesucristo o Jesús de Nazaret hizo no sé qué, y en fin, esa manera de divagar hace que se vendan. Y no puede ser, ¿no? Y esta es la realidad que es, ¿no? Hay muchas culturas, no sé si recuerdo ahora, que no sé si eran los chinos o los japoneses, que se encogían los pies, ¿no? Se ponían unas tablillas. También. Sí, sí, sí. Quiere decir que los vikingos, fíjate, más paganos que los vikingos, no había otra cosa. Y se transformaban mediante calaveras de animales, pinturas, incluso tatuajes increíbles.
y se transformaban, y había un choque cultural vikingos europeos cuando empiezan esas invasiones, esas incursiones vikingas bestiales. Era algo inconcebible, ¿no? Para el ser humano. Y que sigamos a día de hoy vendiendo un poco el, es que lo que más me duele a mí es que todavía hay autores muy reconocidos en España, por ejemplo, que siguen manteniendo determinadas actitudes solamente por llevar razón o no reconocer determinadas cosas en un libro, en un vídeo, en un documental, etcétera. Yo creo que es una exageración. Me decías que ibas a explicarnos un poquito mejor el mundo Paraca, porque este es exageradísimo. Yo he visto, tengo un cráneo puesto aquí en la imagen y la verdad es que es extremadamente largo. Me imagino que la Inquisición, ¿no, Fermín? O el cristianismo, esto lo vería como un delito importante. Pero ¿cómo justifican en aquel momento? Claro, tú le estás enseñando una religión, le estás atrayendo, digamos, hacia la religión cristiana, pero tú eso no, me imagino que de golpe tampoco lo puedes cortar, ¿no? Ahí tiene que haber un debate importante. Claro, sobre todo al principio, las primeras generaciones son los que más te van a costar. Luego ya los niños, lógicamente, sí lo vas a controlar, porque esa es una razón para castigar a los padres si realmente osan hacer ese tipo de movimientos con los niños. Por lo tanto, los primeros que más, digamos, más difícil van a tener el que realmente puedan entrar por el aro van a ser los padres que ya tienen la deformación hecha en su cabeza o los niños que ya la tengan, ¿no? Pero bueno, una vez que mueran esa generación, ya las siguientes o los que vengan después, que no, los niños que nazcan ya se privan de que realmente no le hagan ese tipo de acto, porque si no pueden estar castigados por los españoles, ¿no? Y de hecho las deformaciones craneanas siempre han representado una tradición muy antigua en el Perú, y las primeras evidencias se encuentran precisamente en la zona de la Uricocha, donde las deformaciones se efectuaron con diversas técnicas, como por ejemplo en México, ¿no? Con sogas alrededor del cráneo, tablillas, almohadillas, entre otras muchas cosas, ¿no? Y los paracas practicaron las trepanaciones craneanas de forma médica, inclusive, para tratar a los heridos en la zona craneal, o por otras razones, a veces también de tipo religioso, y la formación de tejido cicatrizado que muchos de los pacientes, de alguna manera, gracias a esas trepanaciones, sobrevivieron, pues sirvió también para, de alguna manera, bueno, poner en valor la medicina que ellos con su cultura podían desarrollar, ¿no? Pero esas trepanaciones ellos la hacían de una manera muy, muy potente y muy, muy creciente, ¿no? Pero los paracas también se caracterizaba sobre todo por este tipo de actuaciones donde deformaban también a los niños en sus cunas, sus cabezas, para que realmente, bueno, pues las tuviesen de esa manera alargada. Ahí es donde realmente se han fijado más, quizás porque, bueno, pues duraron más también en el tiempo los propios paracas, y bueno, pues había documentos también, lógicamente, que nos hablaban de este tipo de actuaciones, pero como dije al principio, algunos de manera muy intencionada pues consiguieron darle la vuelta a la tortilla y bueno, pues realmente hacer creer que todo eso tenía que ver con el mundo extraterrestre, ¿no? Y más lejos de la verdad imposible. Es decir, los paracas siempre fueron gente que formaban parte de un grupo, que eran sus maneras de darse a conocer a través de otras tribus que eran diferentes, igual que hoy hay tribus donde, como bien decíamos al principio, tienen las orejas horadadas, se ponen plumas de aves, de tigres o piel de cualquier otro animal, o se hacen el típico círculo aquí en el labio, se ponen una especie de plato, ¿no? Bueno, pues todo esto forma parte de este tipo de culturas que en momentos determinados a lo mejor tuvieron que ser suprimidas y fueron suprimidas por el cristianismo, pero que cuando realmente el cristianismo va perdiendo fuelle, va perdiendo fuerza, vuelven a regresar, porque se han seguido manteniendo de generación en generación, aunque sea a través de la transmisión oral, a través de dibujos, ¿no?, que sus propios ancestros dejaban. Y muchos de ellos pues se han mantenido porque realmente a veces pues los españoles no han llegado a entrar en una determinada selva donde realmente habitaban estos grupos, y ha sido más bien en siglo XX o en el XIX cuando realmente pues han encontrado, ¿no?, a estos grupos que nunca fueron conquistados por los propios
españoles, ¿no? Yo creo que tanto los paracas como los hombres y mujeres de México, de Guatemala y de otros muchos lugares que hacían este tipo de actuaciones, pues tenían una idea muy clara, ¿no? Que era seguir la cultura de sus ancestros, de sus dioses, igual que nosotros hoy. Si hacemos la primera comunión o a los niños al nacer le hacemos, sobre todo a las niñas, ¿no?, los orificios en las orejas para ponerle los pendientes, no deja de ser también una modificación corporal, una trepanación ahí dentro de ese óvulo, pues lo hacemos porque, bueno, así la cultura lo exige, ¿no?, y la cultura así nos lo han enseñado. Simplemente que eso está aceptado hoy por la Iglesia, pero en tiempos cuando esto realmente se desarrollaba, pues no estaba aceptado y estaba perseguido porque todo estaba relacionado con el mundo satánico, con el mundo del demonio, y por lo tanto, cuanto antes desapareciese de los ojos de los cristianos, pues mucho mejor, ¿no? Porque si no, pues podría traer consigo la destrucción de pueblos y de otro tipo de gente, porque ellos lo relacionaban con la idolatría. Todo este tipo de movimientos era idolatrar a sus dioses y por lo tanto no casaba con la realidad que los españoles intentaban en todo momento darles a ellos a conocer e insertarles en su mente. Y sobre todo con esa base que dije al principio, el cuerpo del hombre es el templo del espíritu, y si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, tú no puedes en ningún momento modificar tu cuerpo y hacerte ese tipo de movimientos en tu cabeza, porque sobre todo en esos siglos, donde el dominio y el poder de la Iglesia y de la monarquía era potente, pues no se podía dejar que eso anduviese, y más en una zona de conquista, al ritmo de libertad que habían andado anteriormente, ¿no? Y entre ellos los propios paracas del Perú, que fueron también mermados en este caso y fueron de alguna manera quitadas todo ese tipo de tradiciones por la conquista, que en definitiva fue la que transformó todo este tipo de movimientos ancestrales en grupos determinados de todo el continente. Tengo aquí un pequeño artículo que dice así, dice: la nueva investigación de la Universidad de Cornell sugiere que en el caso de los Collaguas, la deformación craneal la practicaban las clases altas de la sociedad con el objetivo de proporcionar unos lazos fuertes entre los grupos de élite durante una era de intenso conflicto, que los historiadores datan alrededor del año 1100 después de Cristo. Y aún así seguramente habrá culturas mucho más antiguas, que esto se tiene que llevar haciendo muchísimo tiempo, y bueno, claro, llegaron los cristianos y dijeron: hasta aquí hemos llegado. Fermín Mayorga, muchísimas gracias. Estoy ahora mismo poniendo en pantalla tu blog del Hereje, que veo que has metido más cositas. ¿Quieres destacar alguna cosa más del tema cráneos? No, creo que ha quedado claro. La idea era desmitificar ese hecho en concreto del mundo extraterrestre y saber que no, que esto forma parte de culturas que en su momento así desarrollaban sus actividades, y que para prueba los documentos, ¿no? Y por lo tanto el resto es hablar por hablar. Es decir, ese fenómeno de Roswell cae totalmente con este tipo de actuaciones, ¿no? Lo de Roswell era un muñeco, madre mía, menudo muñecón. Amigos, el blog del Hereje, Fermín Mayorga también trabaja mucho con Facebook y nos mete muchas cositas y de información donde podéis ver. ¿En qué andas últimamente metido? ¿Qué nos vas a traer para el futuro en determinado? Porque sigues colaborando con un montón de programas, ¿no? Sí, ahí seguimos todavía con un montón de programas colaborando, y bueno, estamos intentando llevar el misterio a todos los rincones del mundo que se pueda, ¿no? Y sí, gracias a la buena actuación o al sacar a la luz siempre temas que tienen que ver con el misterio, pero el misterio documentado, pues hace que estemos ahí en programas punteros, ¿no? Cópula, Espacio en Blanco, Cuarto Milenio, etcétera, el tuyo. Tú lo has dicho, otros... misterio documentado. Quizás eso muchas veces no lo hemos hablado, no nos hemos parado a pensar. Pero dile a la gente, Fermín, ¿cuántas horas se puede llevar uno cuando empieza a investigar un tema, el que sea, y empiezas a desenterrar documentos? Pues te puede llevar mucho tiempo, porque lógicamente este mismo tema, por ejemplo, de los cráneos alargados, pues me ha llevado bastante tiempo. Y es porque, aunque tú pongas en pares a nivel digital en casa, oye, cráneos alargados, te puede salir algo.
pero si no, tienes que ir al Archivo General de Indias, al Archivo Histórico Nacional, y allí empezar a buscar pues a determinados cronistas que te hablen de estos hechos en concreto que sucedían, ¿no? Te pueden llevar meses y meses encontrar algo, ¿no? Entonces todo eso lo vas transcribiendo y a partir de ahí pues luego ya lo lanzas para dar de alguna manera sentido a ciertos bulos que a veces se meten, ¿no?, en determinados programas, como puede ser este de Roswell o otros, ¿no?, donde bueno, se demuestra con documentos que todo eso pues formaba parte de una realidad histórica de una determinada cultura y que esa cultura pues desaparece, como otras muchas han desaparecido por otras conquistas, y ahí está la prueba de ello, ¿no? Es decir, siempre hay un porqué en todo eso. Lo que no hay es que creerse que directamente todo eso tiene que ver con el más allá, con el mundo extraterrestre, etcétera, etcétera, ¿no? Eso cuando realmente se pueda visualizar, se pueda ver, pues entonces se podrá decir que realmente los extraterrestres existen. Hoy por hoy, los únicos extraterrestres somos nosotros, que ya estamos en Marte. Eso, ¿no? Y además, seguramente tú que trabajas mucho el tema en España, seguramente aquí habremos hecho cosas iguales o peores, ¿no? Aquí los sacamantecas hemos tenido de todo, ¿no? De todo tipo de prácticas que tengan que ver con el cuerpo humano, quitar y poner cosas para consumirlas, ¿no? Cuando esas enfermedades que se bebía sangre y se raptaba a aquellos niños, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, eso es otra historia, lógicamente. Pero ¿no? Quiero decir que hemos hecho barbaridades con el cuerpo humano. Uno se pone las cabezas largas para intentar mejorar su estatus social o pertenecer a una parte de la sociedad más alta. Pero quiero decir que al final esto está implícito en el ser humano, que no es nada que haya venido en una nave hace 4.000 años y haya dado cuatro imágenes, ¿no? O querer parecerse a esos alienígenas ancestrales, ¿no? Como nos han intentado vender muchísimas veces, ¿no? Totalmente. Fíjate que los romanos ya utilizaron las técnicas, por ejemplo, del, sin ir más lejos, ¿no?, del tatuaje, o los propios egipcios, ¿no? También el tatuaje lo utilizaban, ¿no?, como una marca especial de su identidad. Y los romanos en concreto, pues tenían esa técnica del tatuaje para marcar las grandes máscaras, ¿no? En África, por ejemplo. Claro, en África. Para marcar a los prisioneros, ¿no? Pero habría que esperar precisamente hasta la llegada de Constantino para la emisión de un decreto, como así se hizo, ¿no?, en Roma, contra esta actividad de los tatuajes, porque los cristianos eran hostiles a este tipo de movimientos, ya que se creía que si Dios había hecho al hombre a su imagen y semejanza, debería considerarse un pecado la actividad que llevaba a las personas a alterar su imagen o la de otros mediante este procedimiento, ¿no? Y la Inquisición también persiguió a quienes llevaban tatuajes sobre sus pieles, sobre todo porque se consideraban signos de brujería y, por tanto, herejías. Ya no te digo a los cabezas alargadas estos de Paracas y otros grupos, ¿no? De ahí que dicha práctica pues fuese desterrada por considerarse sinónimo de idolatría y de superstición. Y no obstante, fíjate, existen registros de que, por ejemplo, los guerreros religiosos de las cruzadas se hacían tatuar crucifijos para asegurarse un entierro cristiano. Porque, claro, no sabían qué religión podían llevar, o si era un árabe o era un cristiano. Hombre, sí, por la vestimenta, por supuesto que sí, ¿no? Y bueno, lo propio realizaban, por ejemplo, los peregrinos que iban a Jerusalén o iban a Santiago de Compostela, porque muchas veces eran atacados en los caminos y morían en los caminos. Pues el hecho de que llevasen tatuado una cruz, ya sabían que si lo encontrabas le podían hacer un entierro cristiano o enterrarlo de manera cristiana y poniéndole una cruz como se merece toda persona, ¿no? Por eso se hacían tatuar los crucifijos para recordar su viaje y como presencia constante de su fe, y también de que fuesen enterrados de esta manera. O los propios esclavos, fíjate tú, los propios esclavos, antes que los españoles no errábamos con el fuego candente a los esclavos en América, ¿no? Poniéndole las siglas del nombre y apellido del dueño al que pertenecía, no dejaba de ser también una marca más, ¿no? Sí, a fuego. Con la famosa, creo que era el carimbo que se llamaba, o la carimba, ¿no?, que era el hierro este al que los españoles tanto querían y durante siglos se utilizó para hacer ese tipo de movimientos, y que esto se dejó de hacer
allá por hasta el 784, ¿no? Pero persistió en Cuba hasta prácticamente el siglo XIX, ¿no? Es decir, hay un mundo de historias relacionadas ya no solamente con el tema de las cabezas alargadas, sino también, como te he dicho antes, con el mundo de los tatuajes, que quedaría para otro programa, lógicamente, y que lo haremos. Como el mundo de los jíbaros, ¿no? Esas cabezas encogidas que todo el mundo... Los jíbaros también, ¿cómo por ejemplo, se hace? ¿No? ¿Cómo lo llegarían a hacer? Creo que eso es un gran misterio, que sí que se saben cosas, pero nunca se sabe la realidad. Yo, Fermín, quería preguntarte ya para terminar, si te apetece que para el próximo programa hablemos un poquito de, por ejemplo, ya que a mí es un tema que me gusta mucho, el mundo vikingo, porque además en esa expansión vikinga que llegaron hasta América, llegaron en algunas zonas, ya se estaba eliminando toda esa sociedad como tal, se ve en las sagas, que es lo único que nos llegó, y los escritos que los propios monjes de la época escribieron, pero ¿cómo se va imponiendo el cristianismo sobre los dioses paganos, ¿no? Sobre ese paganismo vikingo? No sé si te apetece, por ejemplo. Sí. Además, un tema que a mí me apasiona, el tema de la sociedad vikinga. No tengo ningún problema en hablar de ello y todo lo que realmente ellos desarrollaban. No en vano los vikingos eran esos expedicionarios escandinavos muy, muy vinculados siempre al mar, pero que irrumpieron en la escena histórica en España y en Portugal y en cantidades de países que dejaron su impronta. Además, ¿no? Yo creo que hubo una simbiosis durante un tiempo en que convivían sus dioses con el... como ese dios único, que llegaron a entender que había un dios por encima de todos esos dioses, ¿no? El padre de todos, ¿no? Yo creo que hubo una época de unos años que estuvieron conviviendo ahí hasta que evidentemente se acaba imponiendo ya, todos se acaban siendo cristianizados, ¿no? Sí, porque fíjate, luego también los vikingos a veces tenemos una idea de ellos muy, muy rosa, ¿no? Como los templarios. Siempre hablamos de los templarios como los templarios, qué interesante. Y luego, si te pones a ver los templarios, realmente la parte que tienen es más sangrienta que bonita para ser alabada, ¿no? Claro. Fueron los primeros que utilizaron las hogueras contra el pueblo, como ya hemos dicho aquí alguna vez en tu programa, porque ellos se encontraron con una sociedad que estaba islamizada. Encontraron con los hombres y mujeres de Al-Ándalus, y eso no se cambia de la noche a la mañana. Y los primeros que van a utilizar las hogueras para quemar a españoles, bueno, españoles, a hombres y mujeres en la península ibérica, van a ser las órdenes militares. ¿No? Entre ellas los templarios o por ejemplo los propios vikingos, ellos también practicaban el infanticidio. Sí, no, tenían una serie de rituales auténticamente desde nuestra perspectiva brutales. Execrable, desde nuestra cultura execrable, ¿no? Pero ahí están, ellos también cometían ese tipo de delitos y bueno, pues es un mundo apasionante que sin duda alguna, pues aparte tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero ahí estaban el papel del ama de casa, los matrimonios cómo funcionaban, las normas sociales que tenían, ¿no? El honor, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, que puede ser un problema muy interesante, las guerras que desarrollaban en un momento determinado. Para la semana que viene echamos otro ratito y hablamos de ese impacto del cristianismo en una sociedad tan fuerte y tan dura, pero que no pudo sobrevivir al cristianismo como los vikingos. Fermín Mayorga, muchísimas gracias. Recordamos que estás en Facebook, que estás en un montón de programas, en Cuarto Milenio, en La SER, en todas partes está Fermín. Y tenéis el blog del hereje que yo, amigos, no me canso de recomendar. Echar un vistazo. El blog del hereje, porque tenéis todas estas cosas que nos cuenta Fermín, las tiene, muchas de ellas, evidentemente no todas. Hay muchos artículos que los ha traspasado a su blog y los vais a ver con documentación real, escritos de la época, nombres, fechas, incluso de vuestro pueblo. Y no me canso de deciros que cuando queráis que Fermín, oye, Fermín, yo soy de Albacete, ¿qué pasó en tal pueblo de Albacete? ¿O hubo...? Pues Fermín nos echa un vistazo a sus archivos y seguro que siempre nos tiene algo que contar. Maestro, muy buenas tardes, noches y un placer de nuevo traerte aquí, a Misterio 51. El placer es mío, David, el placer es mío y como siempre encantado de compartir con vosotros estas historias. Hee hee!